Muchas gracias, señor secretario, por su permiso. Quería dar las gracias a los vecinos y vecinas que ejercieron su derecho a voto en las pasadas elecciones del 22 de mayo. A los y las que depositaron su confianza en la candidatura que hicieron ir a los verdes, se lo agradezco doblemente y me comprometo en este acto a trabajar lealmente, tanto en la institución como en mi partido, que desde luego hoy represento. Que no defraudar su confianza, ya que es el único motivo que me inspira, siendo a la vez el aval de mi compromiso. Y que hoy a San Sebastián de los Reyes se presentó en estos comicios inmersos en un proceso que de lo orgánico hemos llamado fundación. Una ideología renovada, como un servidor, un portavoz novel. Para que hoy día refundación quiere decir converger con diferentes movimientos sociales, culturales, políticos, programáticos, cuyo denominador común sea la realización de políticas de izquierdas. Y durante este mandato seguiremos trabajando en este sentido. Una Izquierda Unida cuyo objetivo primordial es defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, oponiéndonos a cualquier recorte de los derechos sociales y a cualquier merma de los servicios públicos. Porque a veces se nos olvida que lo público es de todos y de todas. Y cuando se privatiza o se externaliza, pasa a ser de unos pocos. Y el interés general es levantado por los intereses particulares. Izquierda Unida plantea una salida social a esta crisis. Una crisis que, desde luego, los trabajadores y trabajadores no hemos generado, pero sí estamos pagando. Una salida que pasa ineludiblemente por realizar una reforma fiscal progresiva, en la que los que más tienen, hay más. Y no hay inversa, como está pasando en el conjunto del Estado, en la Comunidad de Madrid y como está pasando en este nuestro municipio. Y aprovechar para dar enhorabuena a todos los miembros de la corporación y desearles acierto a todos los concejales y concejalas, especialmente a los y las que tengan responsabilidad de gobierno. Por supuesto, también deseo lo mismo para nuestro alcalde presidente. Y dejar bien claro que mi labor en la oposición va a ser fiel con la institución y con las propuestas programáticas que ha hecho y que hoy en día esté representada en esta corporación. No descarto acuerdos y consensos con el Partido Popular, siempre y cuando estos vengan recogidos en nuestro programa o entendamos que sean beneficiosos para con nuestro municipio y o para sus vecinos. Muchas gracias por su atención y les deseo salud. Muchas gracias.